Pues la música para mí es necesidad y es emoción, básicamente. En el caso de del que delira un poco en el idioma musical, todo es música. The role and the place that music has in my life, and that's very central, and everything else evolves around that. También desde el punto de vista de músico y público, somos uno. Nos une la música. Los sonidos son un proceso en el cual todos somos testigos, ¿no? La música clásica te conecta de una forma casi histórica, ¿no? Es una tradición universal. Es como literatura. Entonces puedes leer a Beethoven, que vivía hace 200 años y todavía es relevante, todavía se conecta con nosotros. Somos como un museo viviente que cada vez que tocamos reproducimos el pasado y lo llevamos al futuro, y creo que eso es una diferencia grande porque sacamos ese museo de los teatros para ofrecerlo a la gente que anda por la calle, que salió a tomar un café. La música clásica históricamente siempre ha sido un producto elitista, ¿no? Y de hecho, gracias a príncipes y reyes tenemos cierto tipo de literatura ahora mismo, ¿no? Porque ellos pidieron, porque ellos tenían los recursos para hacerlo. Lo que sí creo es que ahora, en el punto social en el que estamos ahora, la distancia debería ser mucho menor de lo que es. Bueno, en el festival lo que estamos siempre buscando son los equilibrios entre el público, el tipo de espacio y la música que seleccionamos para que tenga un sentido y un impacto entre estos tres pilares. Creo que música ocupa es una necesidad. Nosotros venimos de lugares muy diferentes y de entornos muy diferentes. Nos entendemos en el idioma de la música y nos adaptamos. Que en la sociedad suceda lo mismo. Se puede extrapolar ese mezclarse con todas las capas sociales, con todos los orígenes, con todas las educaciones diferentes para ser compatibles. Reconectar con una emoción que hacía mucho tiempo que no sentía y que había perdido mucho, que es la sensación de comunidad, de pertenecer a una comunidad. Yo no soy de Ecuador, no soy de Quito, no vivo aquí, pero me he sentido más de aquí que de ningún sitio en los últimos 10 años de mi vida, seguramente.
presentar una oferta diversa es lo que puede aportar a una sociedad a cuestionarse a sí mismo y a mirarse a sí mismo y poder como cuestionarse hacia dónde se quiere ir. Músico Ocupa es esta herramienta descentralizadora y democratizadora del arte, que empezó como músicos solamente y que se ha ido ampliando a gestores culturales, a sociólogos, a arquitectos, a productores, músicos de más de 9 países, espacios de un montón de diferentes clases sociales. Musical Koopa to me is global. It's not just isolated to one city, one town. It's more of a kind of global community, global village. And I believe that music is a tool that can create change within society. To focus your energy and attention and passion into something like music is a way that we can change the planet. Toda una vida. El gobierno de todos.